Conexión Paranormal. Nos encontramos frente a la tumba de la señorita Carolina Troncoso, una mujer religiosa, milagrosa, que murió en el siglo pasado y sigue maravillándonos con sus hechos hasta nuestros días. La gente llega aquí a pedirle sus favores. Vamos a conocer algo más de su vida para saber quién fue esta célebre mujer. La relación que hay entre la religión y los hechos increíbles van de la mano. Es común encontrar sorprendentes leyendas e historias donde algún religioso está involucrado, y esos acontecimientos los encontramos en inexplicables hechos con un toque milagroso. Hace ya varios años conocí a una gran señora que en compañía de su hija me llevaron a saber más de varios casos raros. Fue así que di con una tumba muy interesante, la de una religiosa a la que llaman la monja milagrosa. El caso es muy especial por la investigación que realizamos de varios años y los lugares y personas a los que tuvimos que entrevistar, y como resultado dio una historia muy llamativa. Sobre esta religiosa averiguamos que se llama Carolina Troncoso, que al visitar su tumba se dice que si ella no quiere que la veas no podrás encontrarla, pero si eres de su agrado darás de inmediato con su tumba. La señorita Caro nació como cualquier niña de esa época, de los años 20, en una familia caritativa que estaba conformada por tres hijas, Clotilde, Emma y la más pequeña Carolina. Cierto día, su nana, al tratar de cargarla para darle su biberón, se le fue de espalda, la niña se le cayó y toda la noche estuvo llorando. Aparentemente no pasó de un accidente y se creía que no le había causado ningún daño, pero al correr el tiempo, la pequeñita Carolina mostraba ciertas características no aptas de una niña de su edad, pues no crecía normalmente y fue presentando una protuberancia en la espalda. Fue creciendo y ahí fue cuando detectaron que tenía un problema físico, por lo que el diagnóstico del doctor fue que la niña sería de tamaño pequeño y chaparrita y con joroba. Y todo esto se suponía que había sido ocasionado por el descuido de su nana. Carolina siempre se sintió atraída por la religión. Desde niña estuvo en iglesias y conventos, pero por la salud de sus padres se tuvo que salir y dedicarse a cuidarlos. Siempre ayudaba a los más necesitados de su rumbo, que era el pueblo de Tacuba. Se cuenta que las jovencitas le pedían consejo y ella siempre oraba por ellas, y como sentían que sus oraciones servían de mucho, había filas fuera de su casa para darle las gracias. Y esa gente que no tenía que comer le pedían pan y ella les ofrecía lo que tenía con amor en ese momento. Entre sus milagros y acciones, se cuenta que cierta tarde la visitó su tía llevándole una bolsa de 10 piezas de pan para la merienda. Carolina las repartía a diestra y siniestra entre sus vecinos necesitados. Rápidamente y molesta, la tía fue a ver la panera, y su sorpresa fue mayor al ver que todo el pan estaba intacto. Nunca supo de dónde tomaba el pan Carolina para repartirlo. Lo mismo sucedía con la leche, que solo le dejaban 2 litros diarios y ella repartía más de lo que tenía, y así sucedió por muchos años. Ella ayudó a quien pudo. Lamentablemente, el día 27 de febrero del año de 1920, falleció la señorita Carolina de un paro cardíaco, dejando muy triste a su familia y a los vecinos del pueblo de Tacuba. Ella fue velada en el comedor. Ahí existía un enorme espejo donde su cuerpo se reflejaba todo el tiempo que duró la velación. Mucha gente de la zona de Tacuba fue a rezar por ella. Al día siguiente, la sepultaron en un panteón de la zona. Su tumba fue muy sencilla. Después del sepelio, al llegar sus familiares a la casa, se sorprendieron enormemente al darse cuenta que su rostro se había quedado plasmado en el espejo. Rápidamente lo envolvieron y lo guardaron. Con el tiempo, la gente iba a la tumba y se llevaba, con ayuda de cincel y martillo, un pedacito del sepulcro como recuerdo de los favores recibidos por ella. Por lo que el 28 de febrero de 1922 decidieron sus hermanas Clotilde y Emma construirle un monumento un poco más amplio, y todo esto gracias a las personas que dieron su ayuda. Pero ese recordado día, al remover su féretro, se maravillaron porque su cuerpo estaba incorrupto, como el día en que murió, y olía a flores frescas. Llamaron de inmediato al sacerdote de la iglesia de San Miguel Arcángel de Tacuba, y al ver tan maravilloso suceso, le avisó al excelentísimo arzobispo de México, José Mora y del Río, quien recogió testimonio y el espejo donde quedó plasmada la imagen de la religiosa, y lo envió al Vaticano para su reconocimiento como beata, pero sin resultado alguno.
Tal vez porque en ese entonces en el Vaticano, por carecer de un benefactor que respondiera económicamente, no hizo caso y las evidencias se quedaron en el olvido. En cada lado de su tumba de la señorita Caro existe una cruz, ya muy gastada por la costumbre de la gente de ir a tocar esa parte y hablar con ella. Se acostumbra escribir sobre el monumento la petición que se le hace. La familia ha recibido muchas manifestaciones porque hay quien asegura haber sido curado de cáncer, pulmonía y otras enfermedades. Sin duda alguna, el caso de la religiosa Carolina Troncoso es muy llamativo. Si se asegura que un milagro ha sido realizado por una persona fallecida, el Vaticano puede proceder a beatificarla y canonizarla, como se buscó en este caso. Milagro o no, visite esta tumba, conózcala y así usted podrá tener su propia opinión. Conexión Paranormal.